esperaba decir estas palabras tan pronto. Apenas en diciembre la encontramos bien, con sus lagunas mentales, pero con felicidad en su rostro. Recuerdo con lágrimas cuando llegué por sorpresa. Ese tiempo se convirtió en un hito en mi vida, uno de los más felices e inolvidables. Y eso se lo debo a mi hermana mayor. Gracias, Yola. Este 14 de septiembre de 2020 ha muerto la mujer que me dio la vida. Su tiempo, su esfuerzo, sus lágrimas, su sudor, sus preocupaciones, ya sea fundadas o infundadas, pero llenas todas de amor y de un compromiso realmente inagotable. Tuvo la fortaleza de soportar a un adolescente durante 25 años de su vida y una enfermedad que se la fue llevando poco a poco hasta que nos la quitó del todo. Nunca dejó de ser ella, ni en los últimos momentos, porque su esencia seguía ahí. En sus ojos, que se veían confundidos y medio entendían y medio no entendían por lo que estaba pasando, lo que iba a ocurrir unas cuantas horas después. Por eso, gracias, Yola, por dejarme ver a mi madre una última vez. Ahora me dirijo a mi mamá, que está aquí, en espíritu. Al momento de grabar este video. Esto decido hacerlo público porque me prometí sentir y ser honesto conmigo a cada momento. No pude estar para ti, mamá. No pude verte morir porque la verdad es que no hallé el coraje para ir a tu lado, para correr ahí, a casa y verte morir y darte las últimas palabras y los últimos besos y las últimas caricias y saber que después ya no había nada más. No estaba yo listo para verte inanimada, como si fueras una muñeca y tirada en el sillón. Sé que siempre estarás conmigo, porque formas parte de mí. Llevo conmigo no solo tus genes, sino tus enseñanzas y tu vida entera. Me cuesta no verte cuando miro al espejo, cuando veo el sillón vacío o la cocina sin vida. Y así me acecha los recuerdos en cada esquina. Despierto con la olla expresa todo lo que da, mientras licuabas tomates verdes, chiles, cebolla y ajo. Entro a la cocina, te beso la nuca, jugueteo con tu pelo y me pides que no te despeine. Y pregunto, ¿qué habrá de almorzar? Y me contestas, mollejas, ve por medio kilo de tortillas, pídele a tu papá. O cuando me sentaba a tu lado y tomaba tu mano, mientras que hacías como que veías la tele, pero siempre estabas preocupada por algo. Y así puedo elegir un día de mi vida en el que estarás tú, porque te amo, mamá, porque tu esencia no muere, es divina, es eterna, y porque aunque te voy a echar de menos el resto de mi existencia,
te encontraré en cada rincón de mi mente. A ti te puedo decir ahora, porque sé que me escuchas, que estoy avergonzado por no haber sido el hijo que siempre quisiste. No me esforcé lo suficiente. Perdóname. Ahora solo puedo prometerte que cada día seré una mejor versión de mí mismo, para que cuando vengas a tu casa la encuentres limpia y a mí con una sonrisa en el rostro. Aunque tendrás que disculparme, voy a llorarte tanto. Quisiera haberte dicho tantas cosas, pero ya las sabes todas, incluso mis secretos. Ahora tienes todas las llaves de mi corazón, madre. Ahora tienes toda la verdad, que no dejaré de pensar en ti y así vivirás en mi memoria por siempre. Sé que nos volveremos a ver. Quiero creer que así será. Te amo, mamá.